Muy contento porque es mi primera vez en Paraguay. Supongo que como todo gran lector de literatura latinoamericana, los países a los que he ido y a los que voy a ir por el premio son lugares que conozco a través de los libros ya, a través de las novelas. Y contrastar eso con el viaje real a los países reales es siempre muy interesante. Entonces estoy muy contento de estar aquí. Y lo que nosotros estuvimos haciendo es tener un encuentro con el autor, que vino presentado por Alfaguara como el primer premio del 2011, y una presentación sobre sus rasgos más importantes, hablar un poco acerca de lo que es la novela, en nuestro caso, el doctor Marcos y yo, y luego le dimos la palabra al autor. Ha sido muy ameno, muy agradable su charla, el diálogo con profesores, con estudiantes de cursos superiores, con escritores invitados. Novela vino a interrumpir una que yo ya había comenzado, y cuando eso sucede es porque esa novela no me había, dejó de interesarme, ¿no? Hay un lado instintivo en eso, en las historias que yo escribo y la razón por la que las escribo. Yo siempre digo, sin que eso tenga nada de esotérico, que yo no escojo mis temas, sino que mis temas me escogen a mí. Entonces no son una opción racional. Yo no pienso en la conveniencia, en la favorabilidad de un tema, sino que hay una historia, unos personajes que por alguna razón se me imponen y me agarran del cuello y me obligan a escribirlos. El libro se llama el ruido de las cosas al caer. Tiene que ver con todo el entorno de la novela, justamente con las cosas que se rompían, se caían, se deterioraban, como eran las relaciones entre los personajes. Por ejemplo, la amistad, el amor, la familia. ¿Por qué se destruían? Está de por medio el tema del narcotráfico, la época de Pablo Escobar. Pero la novela trata sobre todo del miedo, de los efectos que tiene el tema del narcotráfico en la vida común de la gente. Pero yo creo que la novela como género está más viva que nunca. Y esos que hablan de la muerte de la novela, me parece que no están mirando lo que pasa realmente allá afuera.